estamos en un mundo distinto. Arrancamos y hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro primer programa. Preséntese, señor. ¿Cómo están? Soy Juan Caprov. Mora, espera Caprov, vive el centro. ¡Oh! Iba a preguntar si te parecía bien el mate, pero veo que vos estás en la misma. Sí, obvio. Si mis amigos me cargan, me dicen, estás todo el tiempo tomando mate. Yo los cargo, digo, sí, este es el 15.400. La verdad que, trato de también tomar para no comer cualquier cosa y la verdad que el mate se puede tomar en cualquier momento, así que también está bueno. ¿Complicado en cuarentena seguir con, no digo la dieta, pero sí mantener un ritmo que tenías cuando jugabas, dado que estás en tu casa, ¿no? No podés salir y a veces es un poco tedioso. Sí, mira, yo a la mañana trato de hacer siempre la misma rutina. A la mañana me levanto, no a la misma hora de siempre, que es 6:30, me estoy levantando a las 9:30, y a las 10 arranco una clase con un profe, que dura una hora aproximadamente, y después hago otra clase con unos amigos, y ya paso toda la mañana entrenando. Claro. Y después a las 5 de la tarde, que es obligatorio, entreno con Arsenal, que ahí hacemos una videollamada por Zoom, y el profe nos muestra el trabajo, y la verdad que está bueno, porque no es como en el club, obviamente, que estamos en contacto, pero nos podemos ver, podemos charlar de todo lo que está pasando, la verdad que está bueno para que esto no se vuelva tan aburrido. Bueno, está en claro que entrenamiento entonces nos falta, pero me imagino también que en esta cuarentena, al estar más tranquilo por estar en casa, tenés tiempo para hacer otro tipo de cosas. Corregime si me equivoco, pero me parece, estuve averiguando un poquito, y estuviste jugando a la Play representando a Arsenal, ¿puede ser? La Play siempre la tuve, pero no jugaba. La verdad que no jugaba durante el torneo. Siempre si viene algún amigo, se prende, pero no la usaba. Y ahora en cuarentena dije, bueno, es hora de que empiece a jugar de nuevo y Arsenal me escribió un chico para que represente a Arsenal y bueno, lo jugué, pero mal, me fue mal. El primer partido perdí contra Rincón, así que me fui a practicar de nuevo. ¿Tu equipo en el FIFA? Me gusta el Bayern Múnich. Perfecto, sí, gran equipo. Gran equipo. Sí, me gusta los delanteros que tiene son rápidos, así que trato de aprovecharlo. Bueno, hablando un poquito de delantera, es imposible hablar con vos y no hablar un poquito de lo que fue tu paso por River. Y ya desde las inferiores, vos hablabas de delantera, hacían una dupla temible con Gio Simeone. ¿Cuál era la principal característica para que se complementen tan bien? Sí, acá con Gio crecimos mucho, porque él en preinfantiles, él jugaba de suplente y mejoró mucho el control, entonces ya no era solamente el cabezazo que tenía y eso a mí me ayudaba mucho, porque yo me llevaba muy bien afuera de la cancha, y dentro de la cancha, al mejorar eso, se podía tirar una pared, se podía, también estaba Tommy Martínez, que era el enganche, y que nos juntábamos con Tommy, él me la daba a mí, yo se la daba a él, y siempre Gio la terminaba. La relación que teníamos afuera creo que era el principal punto para que después entre la cancha nos llegáramos también. Dos cosas te pregunto. La primera, ¿era obsesionado como el padre? Y después, si tuviste la chance de poder charlar un poco con el Cholo, ¿qué te decía, no? Porque, como contaste, había buena relación no solamente adentro, también afuera de la cancha. Sí, al Cholo yo lo conozco, al papá, porque él estaba de técnico en River, en su momento yo era infantiles y Gio estaba en escuelita, tenía 9 años, 10 años, y viene, ve una práctica nuestra y me dice, vos jugás muy bien, pero está gordito, así que para ser un jugador profesional tenés que estar así, y se levanta la remera, él está todo 9, 10 años. Yo tenía 10 años, 10, 11 años, no me puedo acordar muy bien. Y,
Y nada, quedó eso, me fui a mi casa contento, ¿no? El Cholo me dijo esto, bueno. Después Gio, justo en mi categoría 95, viene a probarse con nosotros, queda, y ya arrancamos juntos. Yo a todo esto nunca le había dicho del papá, que me había hecho esto, y me llevé siempre al ser delantero como él. Tuvimos una muy buena relación, empecé a ir a la casa, nos juntábamos siempre, y un día le dije, y se acordaba, y me dice, está mejor ahora, pero bueno, todavía tenés que mejorar, y bueno, ya quedó una buena relación con el Cholo. Él no me habló personalmente a mí, siempre íbamos con Tony Martínez, con Nico Fittadioli en la casa, y nos juntaba y nos decía, chicos, ustedes tienen que trabajar duro para estar en primera, y cuando lleguen, saben que el máximo objetivo no es lo que te dicen todos por ahí la frase, pero no es llegar, sino mantenerse. Entonces, trabajen siempre, cuídense con la comida. Y bueno, creo que el Gio es, tiene claro ejemplo al padre, y por eso está donde está. Él, si vos lo veías jugar en preinfantiles, o novena, octava, creo que, como a mí, como compañero te lo digo, uno nunca pensaba que iba a llegar tan lejos. Y se lo ganó, porque él, vos lo veías, y hacía doble turno, entrenando en Acumen, trabajando la zurda, trabajando el control, trabajando la velocidad. Y bueno, además de tener ya, obviamente, la alimentación, que siempre fue fibroso, siempre estuvo físicamente hecho una fiera. Y bueno, por eso creo que está donde está. Bueno, y llegó la primera, tanto como para vos, como para Gio, como para toda una camada. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a ir al primero de los momentitos que tenemos nosotros, que es el momento retro. Así que si estamos en condiciones, compartimos la imagen a ver qué te recuerda. Qué producción tenemos, ¿eh? Qué bien, ¿eh? A ver. ¡Qué carita, mamá! Fue hace 84 años. Es la primera pretemporada, era algo muy, muy lindo que... Bueno, ese viaje fue en Salta, y yo viajé con Gio y Iván Díaz. Algo obviamente que nunca me voy a olvidar, y lo sufrí el corte, porque no me quedaba para nada bien, pero al mismo tiempo lo disfruté, que estén los jugadores de primera. El que me cortó fue Maidana, y bueno, va a ser algo que me va a quedar obviamente guardado en mi corazón. Del 1 al 10, después imagino que te fuiste soltando, pero los primeros instantes, ¿qué tan cagado estabas? No, estaba... Aparte, ahí te decía, no, bueno, te vamos a cortar primero la ceja, después el corte de pelo, y en ese momento... No se usaba tanto por ahí el corte de los costados como se usa ahora. Y nada, las cejas a fe que me la dejaron. Y bueno, me hicieron la cresta, que al principio me gustaba. Y me dijeron, no le queda tan mal. Y me sacaron de acá adelante. Entonces, peor, ya arrancaba acá la ceja. La cresta. Y después de todo esto y de cumplir el sueño de jugar en la primera River, más allá de no tener una cierta continuidad, pasa a Francia. En Francia podría preguntarte un montón de cosas. Si te costó el idioma, cómo la liga francesa, pero se me ocurre preguntarte lo siguiente. ¿Cómo es, si es que tuviste la oportunidad de vivirlo, la noche en Francia? ¿Estuviste de joda en Francia? Estuve, sí. Yo ahí fui con mi expareja. La realidad es que no salí mucho, pero... Tuve los primeros dos meses que fui solo, y justo los chicos que estaban en el hotel fueron a una fiesta que me invitaron. Y sí, a ver, no es como acá, que hay, bueno, por ahí allá era algo más diferente. No era tanta amistad como hay acá, era algo que iban y bailaban solo, escuchaban música. Más movida, y bueno, la verdad prefiero la noche de acá,
pero no sé si porque fui al boliche equivocado o porque son todos los lugares así. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de Francia? Que dijiste, mirá dónde estoy. Sea lo que sea estar en ese país, imagino que algo te debe haber marcado y que hoy a la distancia decís, mirá lo que era este lugar. A ver, lo bueno de allá, la limpieza, después también las personas tienen un respeto hacia el otro que es algo que se valora, y el tema también de, bueno, a ver, allá no hay tantos ladrones, tantos robos, pero me pasó una anécdota que eran las 12 de la noche y yo, bueno, volvía con mi pareja ahí y miro para una avenida. Yo estaba a dos cuadras de mi casa. Sí. Miro para el frente y me mira uno y tenía la cara de Scary Movie. No, digo, me va a hacer una joda. Yo. What's up? Caminamos, miro otra vez, me está mirando, caminaba para adelante, pero me miraba. No, digo, ¿para qué? ¿Sabés cómo empecé a correr esas dos cuadras? Por la duda. ¿Y él te siguió? ¿No te siguió? No sé si me siguió, apenas vi la puerta, abrí y listo, me metí. Bueno, pasaron dos semanas y yo vivía a dos cuadras también del club, entonces el club estaba metido hacia adentro, obviamente, y vuelvo de un viaje a las 3 de la mañana con la valija, todos los chicos del club me decían, ¿querés que te llevemos? Le digo, no, estoy a dos cuadras, preocupate. Bueno, se fueron todos, yo salgo del club, apenas doblo a la izquierda, no veía la avenida. Ya piso la calle y cuando voy con la valija, miro para allá, otra vez viene caminando, pero de mi misma cuadra. No, tomátela. No, dije que ya está, no puedo correr para mi casa, está ahí. Me metí para el club, conté hasta 100, veo que pasa, mira, encima no había nadie en el club, se fueron todos. Pasa, mira, mira, pero no, siguió caminando. Esperé también, no sé, 2 minutos. Yo estaba re cansado encima, había jugado un partido, agarré la valija, me metí otro pique más, por la duda. Nunca te enteraste, nada. Que haya salido en las noticias, quién es Scary Movie, nada. Nada, no, y después fueron mis viejos, mi hermana y mi hermano más chico, fueron a visitarme, yo le contaba, y ellos me decían, dale, Juan, viste, capaz que estaba mintiendo, no sé, me decían, sí, seguro. Y desde mi ventana se veía la parada de colectivo que estaba al frente. Y sabés que bien, estábamos comiendo y lo veo, le digo, ahí está, mirá. ¡Ridículo!, le gritaría por la calle. ¡Sácate eso, vamos! Y estaba esperando el colectivo. El colectivo apenas se sentó ahí, no se habrá esperado 5 minutos. Era impaciente, Karimón. No venía el colectivo, agarró el cesto, ¿viste? El tacho de basura. Lo empezó a revolear para todos lados. Lo revolvió, siguió caminando y después no lo vi nunca más. Un personaje. Hablando de personaje, Holland, en tu vida, ¿qué tipo de personaje es? ¿Es un loco lindo? ¿Qué enseñanza te dejó? Sí, Ariel es un loco lindo. Está loco, como todos lo conocen, pero porque es adicto al trabajo. Bueno, yo apenas llego de Francia, él me llama Moténico. Lo primero que me sorprendió a él, yo estaba en el cine, me llega un mensaje y me dice, Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es Holland y sabes que yo quiero sacar lo mejor de vos, quiero demostrarte que puedo hacerte explotar. Bueno, cosas muy lindas, no me acuerdo mucho, pero dije, mirá este técnico, qué bien que se haya tomado un tiempo para escribirme, con toda la idea que tenía. Yo en ese momento tenía que volver a River, pero no me iba a quedar, entonces me fui a préstamo a Defensa, y bueno, Ariel
Como técnico fue otra cosa porque él trabajaba con dron, trabajaba en el entrenamiento, por ahí si nos equivocábamos en alguna jugada o no le gustaba algún trabajo como salía, tenía la pantalla y nos mostraba qué errores hicimos y era algo diferente que en ese momento todos decían, este Haaland es un vendehumo, es un fantasma y hoy en día están utilizando todos los drones, los filman todos los entrenamientos. Entonces, es cierto, hubo mucha polémica. Para mí viste que se hablaba mucho de eso. Sí. Y bueno, para mí es un técnico muy bueno que él viene por ahí de la rama del hockey, tiene que por ahí mejorar las maneras en la que le habla a un jugador, porque yo en ese momento tenía 21 años. A mí me podía por ahí cagar a pedo, me podía decir cosas, pero por ahí a los jugadores más grandes, ya con experiencia, ya un poco le molestaba. Entonces, si me decís un punto, tiene que tiene que corregir esas cosas. Y vivir en Tucumán, lejos de los amigos, de tantos seres queridos, ¿qué experiencia te dejó? ¿Fue lindo o difícil? Sí, fue lindo. Bueno, ahí fue mi primer año que estuve soltero, digamos, y también fue algo diferente, conocer nuevas amistades, otra provincia, nunca me imaginé jugar en Tucumán, y fue bueno el paso de estar ahí en el sentido de cómo estuve. En ningún momento estuve incómodo, estuve en una casa que estaba bárbara, me llevaba mucho con Tito Noir, con Mauro Matos, que ellos estaban con la familia y siempre me invitaban a la casa. Después, a los 6 meses vino Ramiro Carrera, que compartía con él en el edificio. Después, futbolísticamente, creo que no fue positivo porque no me tocó jugar ningún partido de titular. Más allá de que uno estaba bien, se sentía con confianza, el equipo estaba bien porque quedamos quinto en el torneo y llegamos a semifinal en la Copa Superliga. A mí, personalmente, no me tocó jugar demasiado partido. Entonces, la realidad que sentí que ahí perdí un año. O sea, si hoy podrías volver el tiempo atrás, no elegirías ir a Atlético Tucumán. No elegiría porque, a ver, la opción era buena porque jugaba Copa Libertadores y en teoría el técnico me quería, pero sí. Llegué allá y me encontré con que el ruso le gustaba jugadores por ahí con más fuerza, con más altura, entonces yo no soy un jugador que me la tiren por arriba y te va a generar peligro. Está bien. Que me la tiren al pie o de otra manera. Entonces, nada, te digo la verdad, no fue positivo. Sos futbolista, imagino que fue tu sueño de muy chico, pero si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Tengo mi mejor amigo que es profesor de educación física y creo que esa sería la profesión. Es algo que me gusta y me parece que hubiese elegido eso. O sea, podemos decir que en un mundo distinto, Caprof sería profe de educación física. Sí, algo relacionado con el deporte. Me hubiese gustado. Que no fuera fútbol, porque si vos me decís, de última soy técnico, pero claro. Me hubiese gustado ser profesor de educación física, sino en un momento lo pensé, ahí en River yo terminé el secundario y está la facultad, pero después me puse a pensar y dije no, porque me ocupaba también tiempo, porque por ahí a la tarde yo lo uso para entrenar, para hacer doble turno, entonces era algo que no iba a seguir. Estamos disfrutando mucho la charla con Juan Caprof. Llegó el momento de la sección del programa de Llegó el cartero. ¿En qué consiste? Son 10 preguntas en donde el entrevistado tiene que elegir un número del 1 al 10. Cada entrevistado va a tener una pregunta que responder. Entonces, bueno, Juan, ¿qué número elegís del 1 al 10? El 7. El número 7, a ver. Lo intuía.
Es verdad. Es verdad. Tal cual. A ver, ¿qué porcentaje de Fernet y qué porcentaje de Coca le pone Juan Caprov al famoso Fernet? Y le pongo 30, 30 de Fernet y 70 de Coca. ¿Mucho hielo también? Mucho hielo, si no me gusta tan amargo, me gusta un poquito más dulce. El famoso 70-30. Sí, igual me ayuda siempre un vasito que tengo ahí para no pasarme por la duda. La verdad, el famoso vaso que tiene marcado hasta dónde es el porcentaje, tiene marcado, ¿no? Marcado, ¿viste? Sí. Tal cual, sí, muy bueno. ¿Es un vaso de Fernet o tiene algún detalle personalizado? No, un vaso que lo mandé a pedir. Lo compré un día por Mercado Libre, que me gustó. Y nada, tiene igual la foto del Fernet, del vaso. De la botella. Está bueno. Perfecto. Bien, ahora sí, para ir terminando, para no molestarte más, estamos arrancando con este mundo distinto, ya tenemos en mente nuevos entrevistados que están en el horizonte, todavía no el nombre completo, no queremos dar anuncios que después no se vayan a dar, pero sí tenemos para preguntarte a vos, que le dejes, sin saber quién va a ser el próximo entrevistado, una pregunta que le hagas de interés general para que el próximo entrevistado arranque la entrevista con Juan Caprov presente respondiéndole la pregunta que vos le hayas hecho. ¿Qué comida de la favorita? No sé, me agarró un calor ahora. Pensando un montón de cosas. Bueno. ¿Cuál es la capital de el hijo de puta? Bueno, Leo, hemos tenido para mí un primer programa de Un Mundo Distinto espectacular. No sé vos qué opinás, un invitado de lujo, ha contestado todo, ha dejado títulos, ha hablado de todo, hasta lo de Scary Movie. Sí. Estamos muy contentos de tenerte, un invitado de lujo, suponemos que así va a seguir siendo, pero decinos vos, ¿cómo la pasaste, Juan? Bueno, muchas gracias también a los dos. La pasé muy bien, estuvo muy buena la charla y bueno, siguen así que la verdad que está muy bueno. Bueno, Juan, hasta ahí nuestro contacto. Un abrazo grande. Nos vemos, chicos. Te mando un saludo muy, muy grande y un besito como vos te gusta. Nos vemos y me voy a tomar la medida de Fernet que me recomendó Juan. Abrazo.